Hola jóvenes, ¿ya están conmigo? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que ya estamos todos, ¿no? No, 14 estamos todavía. ¿Cuántos deberíamos estar? 18. Buenas noches, Araceli, ¿escribió algo? Buenas noches, licenciada, ¿no? Okay, gracias. Bueno, vamos a iniciar ahorita, estamos 15, con ellos creo que podemos iniciar. Bien, segundo, por favor. Ok. Bueno, conforme se vayan incorporando otras personas adicionales, compañeros, vamos a irlos
agregando a la reunión. Bien, ahora vamos a comenzar un curso que es bastante interesante por la aplicación que tiene en los medios sociales, en las redes sociales, en todo sentido. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. ¿Ya la ven? Sí, ¿verdad? Sí, en este momento. Sí. Ok, vamos a ver la sesión 1, creación de contenidos en Instagram. Y dentro de esto, vamos a ver los fundamentos de Instagram Stories. El objetivo de esta sección 1 es que todos nosotros, al final de esta lección, deberemos pues tener los fundamentos o haber conocido ya los fundamentos para Instagram Stories. Y también aprender sobre el impacto que Instagram Stories tiene sobre el marketing digital. Primero he querido definir qué es Instagram. Yo sé que todos sabemos que es una red social, ¿sí? Pero lo importante es que esta red social se basa principalmente en la parte visual. La parte visual donde un usuario puede publicar fotos, videos, reels y todo lo que quieran de corta duración. Estamos hablando de 60 segundos. Podemos aplicarle cualquier cantidad de efectos, pantalla, hashtag, todo, filtros, todo lo que queramos, ¿verdad? Además, poder interactuar con las otras personas, inclusive hacer unas pequeñas encuestas. Ahora está con las cuestión de los turnos, que recientemente ahora te toca a ti como un ajedrez, ¿verdad? Y pues hasta podemos compartir la localización. Entonces, podemos tener comentarios, likes y todo lo que tienen todas las redes sociales. Esto realmente, la stories como tal, ya no es tan nueva como digamos como es para Instagram Stories, sino que ya existía el storytelling. El storytelling, perdón, voy a estar tosiendo porque todavía estoy un poco malo de la garganta. El storytelling es algo que hace tiempo está en el mundo digital y hay inclusive cursos completos para saber cómo elaborar una historia dentro del marketing digital, dentro de redes sociales y cómo nosotros, y ya lo hacíamos antes de que existiera el marketing digital. Ya vamos a verlo más adelante. ¿De dónde viene, por ejemplo, storytelling? Algunos de ustedes recuerdan que, bueno, el storytelling es una técnica de comunicación que consiste en contar historias para transmitir un mensaje o una idea con el objetivo precisamente de conectar con el interlocutor. ¿Ustedes recuerdan cuando sus abuelitos o sus bisabuelos les contaban la historia de la carreta chillona, la historia del cadejo, la historia del monje loco, del sin cabeza, que la casa embrujada? Ha ido por ahí la historia cultural. Entonces, en nosotros, en las personas, genera un poco de terror cuando se trata de terror. Ahora traigámoslo a otro entorno. Por ejemplo, cuando uno va a un hotel y se la pasa súper bien y lo tratan muy bien. Antes de que existieran las redes sociales, nosotros lo contábamos el boca a boca, contábamos la experiencia agradable que habíamos pasado y así lo íbamos haciendo. Entonces, eso es precisamente el storytelling, contar historias. Y ahora lo ha tomado el Instagram Stories de una manera con características especiales que lo hacen, ahí lo vamos a ver después,
lo hacen el preferido de las pequeñas empresas, de las MIPYMES, diría yo, o de las MIPES. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Entonces, pero eso es lo que trata. Junto con las redes sociales, el marketing digital ha venido evolucionando. Entonces, ¿qué hace el marketing estratégico? El marketing estratégico se encarga de establecer, determinar, investigar o descubrir gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y consumo de las personas. Inclusive investiga cómo le gusta, cómo lo quiere, el target, las características físicas, psíquicas, monetarias y cualquier cantidad de información que permita a una marca ganarse el cariño, la confianza y el engagement o el compromiso de las personas. Y eso es. Entonces, es diferente al inicio que no estaban el storytelling o que no había esto, al inicio de del mundo del ciberespacio, del mundo digital o el ecosistema digital comenzó con fotografías nada más. Ahora se ha ido evolucionando y las redes sociales a la par de todas las plataformas y de todos los software han ido evolucionando porque las redes sociales son un medio digital, es un medio de comunicación y un medio de comunicación es para comunicarme con otras personas, hacerles ver o enterarlos o informarlos o educarlos respecto a lo que nosotros queremos saber de nuestras marcas. Por eso es que una de las características de Instagram Story es que es más humano. Mundo digital es más humano. Ya vamos a ir viendo más pareja. Vamos a quedarnos con el storytelling ahorita antes de entrar a la Instagram Stories para que veamos cuál es la diferencia. Entonces, el storytelling es descrito como un arte donde el ingenio, la actitud y la aptitud de narrar historias son muy elementales. O sea, que no es solo el proceso de montar o de sentarse y de hacer un reel o hacer un video corto, que no debe pasar de 60 segundos, en el caso de de Instagram Stories. Entonces, es un arte en realidad, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes se han encontrado con alguien que les cuenta un chiste? Y no les causa risa, porque él no es nada simpático para contar chistes. Pero hay personas que sí, que desde que están contando tienen una cara de chiste y uno se mata de risa con ellos. Entonces, lo mismo es en Instagram Story. Usted debe de saber contar esa historia. Debe de convencer a su interlocutor que lo que le está diciendo es cierto, que debe confiar en la marca suya, porque de eso se trata. Entonces, para ir finalizando, porque solo es esta filmina, el storytelling se ha convertido actualmente en un elemento fundamental. ¿Fundamental para qué? Para las campañas publicitarias más exitosas. Por eso es que ahora, como les decía, antes solo eran puras fotografías, después se inventaron los collages y después los carruseles y de allí los videos cortos y ha venido evolucionando junto con las redes sociales. Entonces, esto establece una diferencia entre las marcas vibrantes y conectivas. Vibrantes es que dejan eco en la mente de nosotros, que me emocionan y que me hacen partícipe para que yo interactúe con ellas, o sea, conectan conmigo, ¿ya? Y las que apenas son. O sea, esa es la diferencia en que yo cuente un buen chiste, en que yo cuente una buena historia, en que yo eduque, en que yo informe de una manera vibrante, exitosa, hace la diferencia respecto a aquellos negocios donde sus consumidores apenas son ocasionales o fortuitos. Fortuito es que de casualidad llegó, como decimos, de guasa o de carambola, de cualquier cosa. Entonces, y también el Instagram Stories y el Storytelling, Ok, está bien, Ivette. Está bien, Ivette. Conéctese de nuevo, yo lo voy a aceptar cuando entre. Entonces, también es el corazón del inbound marketing.
El inbound marketing es el marketing de atracción y eso es lo que queremos hacer, atraer a las personas para que interactúen con nosotros. Una vez hemos logrado que ellos interactúen o que se interesen con nosotros, es nuestra responsabilidad hacer el proceso de conversión. Ok, entonces el storytelling, esto, bueno, me quedé allí, perdón. Ok, esto es uno de los aspectos más interesantes y llamativos de estas historias, es que en ellas usted puede añadir filtros, GIF, encuesta, hashtag e incluso la ubicación, que es lo que les decía ya del Instagram Story. Déjenme ver. Ok, perdón, perdón, aquí había un poco de Sí, era la confusión. tres, era la Sí, tres. aquí vamos con la 3. Entonces, es que se me había cruzado ahí. Entonces, ya dejamos el storytelling por el parecido que tiene con Instagram Stories, aunque tiene sus grandes diferencias, ¿verdad? En cuanto a duración y en cuanto a contenido y en cuanto a la forma de ser. Entonces, las historias nos permiten a todos nosotros compartir los momentos del día. ¿Ustedes se han fijado que hay personas que cuando van a una reunión le toman una fotografía a cualquier cosa? Le toman una fotografía a la comida, le gusta y ¡pum! Lo suben. Y hay un montón de gente que empieza a verlo. Entonces, lo mismo es aquí. Hay una diferencia que quiero remarcarla ahorita. Por ejemplo, hay ciertas estrategias de venta que uno utiliza. Por ejemplo, cuando uno está en un... Voy a barajarlo así. Cuando uno está en un restaurante y mira todo bien bonito, uno le toma, como le dije, fotografía de la comida que está bien y la sube y dice, y hace usted un comentario. Estoy en tal parte, bla, 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 bla. Eso es publicidad gratis. Es orgánica. Entonces, usted espera un poco que haya como una reacción de alguien y que lo mire y toda la cosa. Pero qué diferente es cuando usted hace un video y lo sube inmediatamente. Es totalmente diferente. Es más humano. Convence más. No es lo mismo que a mí alguien una fotografía lo haga, ¿verdad? A que yo comente de primera mano y en el mismo momento que está sucediendo el evento, de que yo comente que me la estoy pasando bien. Eso golpea más la mente del consumidor y posiciona en la mente del consumidor el hecho de que quiero ir a ese restaurante, si fuera el caso de un restaurante. Bien. Entonces, como dije, son fotos y videos que van a desaparecer después de 24 horas. Ya vamos a ver más adelante cuál es la ventaja. Bueno, desde ya, o sea, no obstruye la navegación porque no entra directamente al reel, sino que se queda en el, perdón, en el feed, no entra al feed, sino que se queda en la interfaz. ¿Cómo lo puedo explicar para no complicarme? Es como cuando usted llega, ya voy a llegar a la otra historia, a la otra parte. Es como cuando usted llega a una casa. Y le gusta o para Navidad y está bien ordenadita y bien iluminada y toda la cosa. Y usted se imagina, ¿y cómo estará de adentro? ¿Habrá un nacimiento? ¿Habrá esto? ¿O el árbol será bonito? ¿Habrán regalos? Usted se queda hasta ahí, pero no logra entrar. Entonces se queda con la vista de afuera. Ese es el interfaz, ¿verdad? El feed es cuando usted ya entra. De esa manera creo que lo puedo explicar, ¿verdad? Bien, entonces el story de Instagram o Instagram Story, ¿qué son? Son las historias de Instagram, son fotos, videos verticales. Porque recuerdan antes, teníamos el problema de que si no podíamos tomar una foto o un video panorámico, por ejemplo, porque no he logrado capturar todo, ¿verdad? Entonces, no sé quién está escribiendo ahorita, pero adelante. Adelante, no se preocupe. Bien. Voy a saltar a Facebook. Voy a irme para Facebook para hacer un análisis comparativo de la diferencia entre, porque estos son puros elementos, fundamentos de Instagram Stories. Por ejemplo, cuando usted va en el marketing de afiliación, ¿cuál es el marketing de afiliación? Por ejemplo, Booking, Expedia, y todo, hoteles.com y todo eso. Entonces, que usted lo que hace es que se registra y para ir a un hotel, para ir a sobre todo a hoteles o conseguir alguna habitación en un país diferente.
Cuando usted mira las métricas que Facebook, porque eso se llama ese, bueno, es el marketing de afiliación y es patrocinado, así, así se dice. Entonces, deme un segundo, permítame. Voy, Jorge. Deme un segundo, por favor, que deme un segundo, por favor, permítame. Hola, dígame. Sí. Sí, yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo ahorita. Bye, chivo. Adiós. ¿Qué fue eso? 5, 10, 15, 20. Disculpen ustedes. Decía que es el patrocinado. Cuando ustedes entran a Facebook y buscan un hotel, lo que sea, y luego se van a las métricas. En las métricas hay algunos comentarios, unos positivos y otros negativos. Entonces, antes de tomar la decisión de ir a un hotel, ustedes miran cuáles son los comentarios. Pero ustedes saben que un comentario puede ser, como dicen vulgarmente, con hígado, o sea, con mala intención. Entonces, probablemente unas personas se sienten incómodas porque los han tratado mal y entonces escriben algo que no es lo correcto del hotel. Esa es una diferencia, porque allá es un comentario escrito con alguien que pudo haber tenido malas intenciones. Pero en el caso de Instagram Stories, ahí no hay tales de que usted... le pido, por favor, a algunas personas que pongan mute su bocina, por favor, su micrófono, porque estoy escuchando unas voces extrañas. Entonces, gracias. Entonces... eso es un contenido o una nota, pero en el caso del Instagram Stories no hay tales. Ahí está lo que ustedes realmente sienten. Esa es otra ventaja y otra diferencia y el por qué es la red social preferida de los negocios o de las empresas. Ojo, estoy diciendo preferida de las empresas pequeñas. No estoy hablando de que es la más visitada. Porque la más visitada, todos sabemos, que es Facebook, con 2.960 millones de visitantes diarios, ¿sí? Instagram tiene 1.260 millones diarios de visitantes. Entonces, para que no se vaya a malinterpretar. Bien, entonces, las historias de Instagram son contenidos audiovisuales, de oír y ver, en formato vertical. Así para abajo, ustedes lo miran, no se pierde absolutamente nada de lo que estamos viendo. Y como dije antes, podemos agregar fotografías, videos o inclusive imágenes, tanto de fotografías, paisajes o videos que nosotros tenemos en la galería de nuestro dispositivo, porque nos permite eso también. Es lo que le llamamos un carrete, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas son una de las características importantes de Instagram Stories. Que estas publicaciones tienen una duración de 24 horas y luego de ese tiempo, dichas historias son eliminadas del perfil. Como dije antes, entran a la interfaz, o sea, a la parte, lo que ustedes miran, pero no entran al feed, o sea, a la pista de navegación o a los contenidos que tiene mi página web o mi perfil no obstruye eso.
Como parte de las características está esto, que podemos poner filtros, ¿verdad? Y aquí hay una iteración también, ¿verdad? Entonces, dice que uno de los aspectos más interesantes y llamativos de estas historias, o de Instagram Stories, es que podemos añadir todo lo que ya dijimos. ¿Por qué son útiles las stories de Instagram? Ya vimos varias utilidades, pero sigamos. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, subimos a esta red social nuestra historia, ahí estamos compartiendo realmente lo que estamos compartiendo sentimientos, en realidad, ¿verdad? Estamos compartiendo lo que realmente estamos viviendo en ese momento. Inclusive, podría ser que sea enojo, porque en lugar de una nota que vaya a Facebook de mala intención o que en realidad no es mala intención, sino que realmente me han tratado mal, yo puedo mostrar un enojo o una mala actitud de alguien que en un hotel o un cine o un restaurante o un almacén, yo lo puedo subir inmediatamente. Digamos, pero eso sería para dañar a alguien, que no recomiendo que lo hagamos, pero bueno, hasta eso se puede hacer, ¿no? Entonces, esto porque lo podemos hacer rápido porque es un formato ligero. Cuando decimos ligero, no es que sea rápido, así rápido. Ligero es que pesa menos, da un peso ligero. Es fresco y es práctico. Fresco porque es del día, es del momento. Es de este preciso momento. Y práctico porque lo que yo estoy mostrando es algo que es simple. Es realmente lo que está pasando. Entonces, esta función sirve para publicar las fotografías. Las fotografías y los videos del día a día, del momento que estamos viviendo. Y por eso es que el efecto en el SEO orgánico que tiene el Instagram Story es bien impactante, es muy beneficioso, porque de verdad yo estoy viendo qué es lo que está pasando. Y si yo veo que a alguien lo están tratando súper bien, yo voy a querer ir a ese cine. Yo voy a querer ir a ese restaurante, yo voy a querer ir a ese hotel, yo voy a querer ir a ese almacén. Por ejemplo, si en Simán están dando, es tan importante que como es en el momento y todo el mundo lo está viendo rápido, entonces que probablemente yo comunique a mis amigos, a mis amistades, que hay una oferta importantísima en Almacén de Simán. E inmediato yo voy a poder ir. O sea, vean cómo es de importante esto. Es ligero, fresco y práctico, ¿verdad? Y lo que decíamos antes, que es todos estos contenidos de los momentos no entran a compartir el contenido de nuestro perfil directamente, ¿verdad? Entonces, Elio, apague por favor su micrófono. Entonces, las historias de Instagram están llenas de contenido. Buenas noches. Buenas noches, Helio. Les ruego que ponga mute su micrófono. Entonces, ahí podrás ver fotos y videos sobre negocios, viajes, productos y cotidianidad. La cotidianidad es lo que más atrae, ¿verdad? Es lo que más atrae en un momento determinado. Aunque yo pueda andar en búsqueda de negocios o de viajes, lo que sea, o producto, cualquier producto o servicio. Entonces, todo lo que se encuentra ahí será un producto de los perfiles que sigas. Claro, ya vamos a ver más adelante, o ustedes lo pueden ver en Instagram, que se parece a WhatsApp porque tu estado aparece en WhatsApp en verde, pero en el Instagram aparece un color diferente de las personas que nosotros estamos siguiendo o de quienes nos siguen a nosotros. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante esto? Fíjense, yo inmediatamente, si ustedes, por ejemplo, después de esta clase, se van a su Instagram y empiezan a ver, hacer alguna prueba que quieran hacer, porque aquí no vamos a hacer eso, aquí es para que si ustedes comprendan la... Buenas noches. Para que ustedes comprendan cuáles son los beneficios, luego la mecánica de querer hacer algo
Eso ustedes lo van a poder hacer. Pero cuando ustedes se van para ahí y empiezan a ver, por ejemplo, ayer hubo un lanzamiento de una nueva fundación, ya lo subieron al Instagram y ahí sale todos los eventos importantes, gente hablando. O sea, eso me entusiasma. Si fuera, por ejemplo, que alguien, que Camas Capri, por ejemplo, lanzó una nueva cama y que es como que más en las nubes y todo. O sea, te entusiasma y eso te lleva, ¿no? Y eso es el del día a día, porque es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, si tienes un negocio o vendes algún producto o servicio, tienes que usar las historias en Instagram. Esto va a ayudarle a atraer más clientes, que es uno de los beneficios. ¿Y por qué es el preferido de las pequeñas empresas? Porque es orgánico, el posicionamiento es bien orgánico, o sea, me ayuda. Y eso que sea orgánico es porque no es de paga, ¿ya? Y por eso es lo preferido. Entonces, nosotros atraemos a los clientes, damos a conocer las novedades de nuestro producto, como por ejemplo el de la cama, y mantenemos al día a los seguidores sobre lo que nosotros ofrecemos como empresa. Seguimos con los fundamentos. En síntesis, no para terminar, sino que para continuar, pero ya la parte que hemos visto. En síntesis, Instagram Stories o las historias de Instagram son un formato de contenido creado exclusivamente para esta plataforma. Dijimos, se parece a storytelling, pero son con características diferentes. Quiere decir que Meta lo que hizo fue, para ganar ventaja a otras plataformas, a otras redes sociales, lo que hizo fue crear algo exclusivamente para Instagram y creó Instagram Stories, que se parece un poco a Facebook, ¿ya? O al storytelling. Entonces, aparte de esto, otra de las características es que se distinguen de las publicaciones habituales como fotos y videos, los collages, los carruseles, ¿verdad? Porque aquellos se quedan ahí y obstruyen o hacen, dependiendo del wifi que tengamos, de subida o de bajada, lo pueden hacer más lento e interrumpe, es invasivo. Entonces, en este caso no, porque en 24 horas desaparecen. Entonces, y eso lo que hace mercadológicamente es mantener como una campaña de expectación, porque yo como empresa, si tengo una empresarial, puedo estar subiendo contenidos en Instagram Story o Story de Instagram, como manteniendo una secuencia. Por ejemplo, ignoro si ustedes ya han escuchado como una campaña de expectación. Tal vez lo han visto en la televisión. Una campaña de expectación es cuando dice, espera muy pronto que te van a visitar del cielo, por ejemplo. Y entonces, te van a visitar del cielo. Uno empieza a pensar de que probablemente van a venir los extraterrestres, o que va a venir Santa Claus en helicóptero, o que va a venir Santa Claus con los renos. O sea, uno empieza a generar expectativas. Eso es una campaña de expectación. O te pueden decir, espera el nuevo auto eléctrico para El Salvador aquí. Hay híbridos y hay unos eléctricos, pero o Tesla avisa que cosas así que me mantienen expectante a mí. Entonces, en este caso, yo en Instagram Stories puedo generar unos contenidos que vayan teniendo secuencia lógica cada vez que los voy publicando y mantener la expectativa o el deseo de que mis clientes lo vean, sobre todo porque se interacciona entre personas, entre amigos, ¿verdad? Entonces, otra de las características es que como se almacena en un sitio distinto del resto del feed, ya dijimos, el feed es todo tu contenido que tienes dentro de tu perfil o dentro de tu página web o dentro de tu lo que sea, ¿verdad? Entonces, no interrumpe la navegación. Entre más contenido está dentro de un blog, por ejemplo, dentro de una página web, podría hacerse más lento. Pero esto como queda externo, ¿verdad? En el interfaz, entonces no interrumpe con la navegación cuando yo entro a un blog empresarial, si fuera el caso, ¿no? A propósito, recomiendo a todos aquellos que trabajan en una empresa y si no tienen un blog corporativo dentro de su página web, recomienden que lo hagan.
Ya, tiene sus ventajas. No es el caso ahora, pero se los digo. Eso genera más SEO, ¿verdad? Más acercamiento. Bueno, entonces, por esa razón, podrás publicar tantas historias, podrás contar tantas historias como quieras, y tus seguidores no tendrán la sensación de que los estás abrumando. No van a tenerlas, o sea, porque cuando yo estoy navegando en algunos casos, los famosos cookies o el montón de anuncios que salen dentro de una página web, o cuando yo estoy viendo o estoy navegando en cualquier sitio y empiezan a salir un montón de anuncios por paga, ¿no? Entonces me abruman. Y yo digo, voy con esto, ¿vale? Y a veces uno ni siquiera quiere aceptar las cookies, pero si no las acepta, uno no logra ver los contenidos. Entonces, cuando dentro de una página web hay tantas historias que me abruman, entonces no me dejan volver a me desconcentran y para mí es invasivo. Y eso es lo que el mercadeo no quiere, el marketing, parecer que es invasivo. Entonces, por esa razón podrás publicar tanta historia y sin dar la sensación de que eres invasivo. Entonces, por su naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? Ah, bueno, de que dura 24 horas, que no puedes tener uno más de 60 segundos, porque si subes un contenido, un video que es más de 60 segundos, el mismo sistema te lo recorta y lo monta en otro contenido. Solamente te permite 60 segundos y digamos que fuera 75 segundos. Los otros 15 te los pone en otro video. ¿Ya? En otra historia. Bien. ¿Cómo funcionan las historias de Instagram? Como digo, estos son fundamentos, es para que conozcamos, ¿verdad? Las historias de Instagram pueden generar cantidades inimaginables de engagement. Engagement es de compromiso. Cantidades de enamoramiento, si lo queremos decir de esa misma, si lo queremos decir de otra manera, pero que significa lo mismo, de enamorarnos de una marca, de tener compromisos con esa marca, ¿verdad? De engagement y valor, o sea, valor no monetario, sino valor sentimental, porque ahora las redes sociales son eso, ¿verdad? Están tocando nuestros sentimientos. Porque en la medida que nosotros sentimos y amamos una marca, nos identificamos más con ellos, con esa marca. ¿Ya? ¿Acaso no muchos aman a Coca-Cola, pues? Y la primera palabra que se les viene cuando quieren una bebida carbonatada es Coca-Cola, sin miramiento, o Gatorade, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, genera compromiso y valor, pero valor personal, valor sentimental, que es lo que el mercadeo al final quiere, que es el vapuleo mental para posicionar a la marca dentro de los primeros 10 marcas que recordamos en nuestra mente, para que en el momento más importante de tomar una decisión de comprar, vamos a ir por las marcas que más nos han parecido, pero si hemos estado enojados con una marca, ni loco que vamos a comprar. ¿Ya? Bien, entonces, ya sea que utilices o que no utilices desde la cuenta de una empresa o desde tu perfil personal, puedes contar historias para lograr el compromiso y lograr que tu marca sea valorada por las personas desde la perspectiva sentimental. Entonces, estas Instagram Stories se utilizan mayormente para incrementar el tráfico, otro beneficio. E incrementar el tráfico implica elevar el nivel de visitas a mi página web o a mi perfil, ¿ya? Entonces, si la mayor cantidad de visitas en mi página web, ¿qué implica? Mayor posibilidad de porcentaje de conversión. ¿De conversión de qué? De un leads, o que sea una visita, a un comprador efectivo. Entonces, por eso nos interesa, ¿verdad? Aumentar el tráfico para tener más leads,
para tener un mayor porcentaje de conversión. El embudo famoso de conversión, de convertir mis leads a clientes reales. Porque un lead no es un cliente. Un lead es un prospecto de cliente. Es alguien que ha mostrado interés en mi marca, mi producto o servicio, pero que todavía no me ha comprado. A partir de que entra y me visita y mira, ¿verdad? Entonces, hace las impresiones o lo que queramos, entonces ahí es donde tenemos la oportunidad nosotros como empresa, ¿verdad? De poderlo capturar y hacerlo, pasarlo de leads a un cliente efectivo que ya nos compra. Entonces, incrementando el tráfico de videos o de newsletter fuera de Instagram. Entonces, compartir contenidos patrocinados y proyectar la personalidad y voz de la marca. Aquí está contenido patrocinado, es lo que les decía de Booking, Expedia, Airbnb, hoteles.com que patrocinan, ¿verdad? Entonces, si ellos, por ejemplo, alguno de ellos utiliza en Instagram una historia de una pareja que se la ha pasado súper bien en uno de los hoteles que ellos patrocinan, en el marketing de afiliación, así se llama, entonces todo el mundo va a querer ir ahí. Digo, todo el mundo que lo mire o la mayoría de las personas. Entonces, ¿por qué? Ahí generó un compromiso. Me tocó a mí, chica, cuando yo veo que alguien se la ha pasado súper bien, me queda en la mente. Y cuando yo voy a tomar una decisión de ir, o por lo menos no podría ser yo, pero sí podría ser mi hijo que se va a casar. Y yo le digo, mira viejo, yo te voy a pagar para que vayas a tal hotel. Ha sido tanto el impacto positivo que dejó en mi mente la historia que contó alguien, que yo tomo la decisión posteriormente de comprar, y la conversión, ese tráfico, la mayor cantidad de tráfico que pudo ver eso, porque yo lo puedo contar, como fue el caso que les conté de Almacenes Simán, yo puedo comunicárselo a todo el mundo y que hay una súper oferta en Simán y se conviertan, hay un nivel de conversión altísimo. Entonces, como las historias de Instagram duran 24 horas en tu perfil antes de desaparecer y su duración puede ser de hasta 60 segundos, ¿verdad? Entonces, desde su lanzamiento en agosto del 2016, como ven, no es tan viejito, pero tampoco es tan nuevo, las Instagram Stories son usadas por 400 millones de personas al día. Quiere decir de que esto, para efectos de estadísticos de nuestras empresas o de los lugares donde nosotros trabajamos, es importantísimo porque tiene un gran espectro de visitantes. Entonces, ¿de qué manera influye? Bueno, vean este dato estadístico. Influye porque ahora hay un montón de métricas. Está Google Trends, Google Console, está Google Analytics, que algunos de ustedes, si estuvieron antes conmigo, saben o ya lo vieron ustedes, de que esas son herramientas digitales que me permiten saber quiénes me están siguiendo, dónde me están siguiendo, inclusive identificar las variables psicográficas, psicológicas, económicas y todo, ¿no? Entonces, quiere decir que esto es real porque influye la cantidad de tiempo que yo estoy en una red social, ¿ya? Entonces, si 400 millones de personas solo en México están viendo, quiere decir que en mi ámbito, en Centroamérica, podría haber una cantidad, digamos, 10 millones que fueran. Entonces, yo tengo acceso a poder llegar a esas 10 millones de personas. Continuamos. ¿Tienen preguntas hasta este momento? No, licenciada, mi parte no. ¿Estamos claros? ¿Algún tipo de preguntas que quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo está bien. Ok, perfecto. Bueno, sigamos con los fundamentos de Instagram Stories. Pasos para crear historias de Instagram. Esto es una forma muy teórica. Como dije, no es... Voy a hacer un paréntesis. Bueno, como dije, no, esto no es un curso completo de cómo hacer. Y aprovecho porque al inicio decíamos de que, o se los puedo, creo que no se los mencioné, pero por ejemplo,
hacer una historia digital sobre todo, bueno, un storytelling, contar una historia, y específicamente en Instagram contar una historia, es un arte, no es solamente un proceso o un procedimiento que yo voy a seguir. Lo que les decía, hay gente que no tiene gracia para contar un chiste. Yo no me voy a reír. De igual forma, hay gente que no puede contar una historia. Entonces, lo que va a hacer es una reacción, no una acción. No una acción. La acción es de seguir, la reacción es contraponerse. Entonces, como dije, es un arte. No es solamente el hecho de ponerme a contar una historia sobre mi producto o mi marca, porque recuérdense que eso es el rostro, es la voz de mi marca, lo que yo estoy contando. Entonces, debo de ser creativo. Debo de hablar de una manera que me puedan creer, porque uno puede estar hablando y no percatarse de las personas a las cuales le estoy hablando. Tampoco me voy a percatar de que lo que estoy hablando suena a mentira en los oídos de mi audiencia. Entonces, antes de contar una historia, yo debo de investigar. Bueno, eso en el caso de empresas, pero por ejemplo, yo puedo poner una bayuncada y, bueno, si fuera TikTok, es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando se trata de marcas, porque eso es lo que queremos hacer nosotros con Instagram Stories, es contar información de mi empresa, es contar qué es lo que yo estoy haciendo, es hacer, subir un video de cómo los empleados que pertenecemos a una empresa nos la pasamos súper bien. Y ahí dejo ir mi parte comercial. Ven con nosotros. Aquí la vas a pasar tan bien como que fueras empleado. Los de las ventas de automóviles, ahí le ponen en el mes del empleado Freund, dicen. No sé automóviles, pero el mes del empleado del grupo Q, por ejemplo. Pero también Freund, la ferretería utiliza el mes del empleado Freund. ¿Qué quiere decir? ¿A mí qué me suena cuando me dicen el mes del empleado Freund? Ah, que si yo voy a Freund en ese mes, a mí me van a tratar como que fuera empleado. Y todos sabemos que cuando trabajamos para una compañía, yo tengo precios preferenciales, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo puedo contar, ¿verdad? Para que vaya. Entonces, bueno, vayamos con esta. O sea, no es solamente cualquier cosa que yo voy a decir, voy a hacer una historia y ya estuvo y la subo a Instagram y ya se acabó. No. O sea, lo puedo hacer personalmente, con las personas, pero aún personalmente llevo un objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una estrategia si alguno de ustedes trabaja en algún restaurante o trabaja en un almacén o donde sea. Entonces, pero por ejemplo, si hay un grupo de amigos, están, perdón, lo que voy a poner de ejemplo, pero están tomando un par de cervecitas o están comiendo, más bien están comiendo. Y entonces, y están echando su vinito ahí. Y veo que se la están pasando súper bien. Entonces yo llego y yo quiero en Instagram Story subir un video de alguien que en ese momento se le está pasando súper bien. Y yo veo, porque nosotros vemos cuando alguien se la está pasando bien y lo ves. Y en ocasiones uno está en otra mesa y aquellos se la están pasando tan bien que te da risa, ¿cierto? ¿Ya les ha pasado a ustedes? Que uno mira que están fregando tanto que a mí me contagia. Entonces, si yo soy el gerente de un restaurante o soy el jefe de mesero de un restaurante, voy y le digo, ok, mis amigos, si ustedes suben a Instagram Story en mi página un pequeño corto ahorita de cómo se la están pasando, yo les regalo otra ronda de cerveza, por ejemplo. Es tan barato y va a ganar tantos adeptos. O sea, esa es una forma de hacer publicidad gratuita. Bien,
Los pasos son sencillos para crear una historia en Instagram. Abrir la cámara, tomar una foto o un video, grabarlo, elegir una de las 6 opciones que aparecen, ya las vamos a ver, y compartimos la historia con quien queramos, privado, con nuestros amigos estrellas, con nuestros enemigos, con quien queramos. Con nuestros enemigos no, ¿verdad? Eso se me salió, pero no es cierto. Entonces, aquí vamos a ver. Cuando ustedes abren su Instagram, les aparece esta fotito. Y si no, en el perfil, cuando ustedes leen, aquí está la explicación. Abre la cámara. Para comenzar, pulsa el icono de la cámara de la esquina superior izquierda, que es esta, la camarita, de la pantalla principal de tu feed. Tu feed es esto, ¿verdad? Es tu perfil. O toca tu foto de perfil. Al tocar la foto de perfil, inmediatamente se abre una camarita y me da un símbolo de más. Entonces, notarás que aparecen también los círculos de todos los perfiles que sigues. Ahí están, como esto, ¿verdad? Y aquí la explicación que les dije antes. Y que acaban de actualizar sus historias. Si al borde de esa foto aparece con color, es que hay historias que tú no has visto todavía. Es como mi estado en WhatsApp. Por ejemplo, aquí, Rocío ya lo vi, pero Laboratorios está en rojo, Andrea está en rojo, tiene color, sean mexicanos, y el mío, por ejemplo, no lo han visto. Entonces, ya vi el de Rocío, pero los otros no los he visto. Pero bien, continuemos. Si al borde de esas fotos aparecen con color, es que hay historias que no has visto todavía. También puedes activar la función de manera automática al deslizar tu pantalla hacia la derecha. Si en el móvil nosotros lo tenemos y giramos desde cualquier punto de la pantalla táctil hacia la derecha, van a ver que va a salir exactamente lo mismo que cuando nosotros tocamos, aquí ve, cuando tocamos con el dedo acá, lo mismo va a salir. Ahí lo pueden hacer después. No lo hagan ahorita para que pongan atención. Sigamos. El segundo paso. Dijimos que son 4 pasos, pero dentro de uno va a haber 6 pasos. Ahora los vamos a ver. Bien, abrimos la cámara y hacemos lo que ya les expliqué. Tomamos una fotografía o grabamos un video. Tomar una fotografía o grabar un video. Si ya abrimos las historias, ahora presiona el icono de símbolo más. Este símbolo que ves debajo de tu foto de perfil, ahí aparece. Aparece en chiquitillo, minúsculo, ¿verdad? Porque por muy grande que sea un celular, siempre aparece. Solo damos ahí y ya se va a desplegar lo que queremos hacer. Entonces, para tomar una foto, lo mismo que hacen ustedes, presionamos el botón del circular, este, ¿verdad? Igual que cuando usas la cámara del teléfono, que ya lo sabemos. Si deseamos grabar un video, mantenemos oprimido el mismo botón, ¿verdad? Hasta 60 segundos. O sea, esa es la medida, es la métrica que tenemos. Sabemos que son 60 segundos. ¿Por qué? Porque si se pasa, ya les dije, lo que se pase me lo va a tirar en otro video. Y puede hacer que se pierda el contenido o que se pierda el sentido. O, por ejemplo, en los primeros 60 segundos había un poco de información y lo más importante quedó afuera, entonces eso no va a... se va a ver en otro video. En caso de que el video dure más, aquí está, la aplicación lo dividirá automáticamente a partir del segundo 60 para subirlo en otra historia. El icono del rayo, este, ¿verdad? Enciende el flash y las dos flechas permiten cambiar entre cámara frontal y cámara trasera. Esto a nivel de información, para que lo tengan claro, el peso de los archivos debe ser de 30 megabytes para imágenes y 4 gigabytes para videos. El peso, ustedes han escuchado, no estamos hablando de una libra de hierro, ¿verdad? Que es pesado, sino que pesado es en contenido, en la cantidad de megabytes o gigabytes que utiliza cada uno de los archivos que nosotros estamos queriendo subir a Instagram. En el caso de los videos, estos tienen dimensiones de 1334 píxeles de alto y 750 píxeles de ancho. ¿Por qué? Porque esto es vertical, entonces tiene más píxeles en lo alto
que en lo ancho, al contrario de otros que tienen más píxeles en lo ancho y en lo alto tienen menos. Y la relación es de aspecto de 9-16, o sea, que esa es una escala que se utilice, que se utiliza en ocasiones ustedes miran algo borroso, algo, y eso es por la cantidad de píxeles y la relación, digamos, si fuera de 5 a 16, sería bien borroso, ¿verdad? No soy técnico en fotografía, pero eso es lo que les puedo explicar. Seguimos con los fundamentos. Elegimos entre una de las seis opciones. ¿Para qué? Dentro de las cuatro pasos para poder subir una historia a Instagram. Entonces, en el apartado de Stories en Instagram, tienes diversas opciones para crear contenido. La primera, dentro de las opciones, crear. Cuando nosotros creamos, tenemos acceso a unas herramientas creativas. Aquí están las herramientas. Aquí inclusive está eso de hacer una pregunta, de contestar. Hace poco estaba viendo Instagram, estaba viendo algo de que me estaban haciendo unas preguntas, que dejar un comentario, porque la gente anda buscando cómo interactuar con nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, para interactuar, ponemos algún tipo de texto diferente, con diferentes estilos y fuentes de colores. ¿Por qué? Porque hacerlo llamativo, hacerlo, cuando nosotros queremos buscar una interacción con las personas, queremos que lo que estamos presentando sea atractivo. Es como cuando vemos una vitrina que está toda fea. O sea, tiene unos colores todos pálidos. Bueno, habrá alguna persona que le guste pálido, pues, pero normalmente los splash y esos colores así fluorescentes no llaman la atención y hacen de que la curiosidad natural del ojo vuelva a ver y uno se fija en lo que está ahí. Entonces, así son, así es en este caso, ¿verdad? Entonces, el tipo de colores o el tipo de texto que no sea aburrido, que sea más dinámico, ayuda mucho a llamar la atención. Podemos también poner en encuestas esto, ¿verdad? O lo que les decía que hace un ratito yo estaba viendo, por ejemplo, si yo abriera en este momento mi Instagram, estoy seguro que me va a salir algo. Y lo más importante es que me va a salir algo por el algoritmo, algo que a mí me interesa realmente, ¿verdad? El tipo, ellos, el algoritmo va viendo qué tipo de personas yo estoy siguiendo, o qué tipo de contenido, o qué tipo de información es de la que va hablando yo detrás. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a Instagram y se los pudiera ver, aquí me aparece Paladarte, me aparece Soulride, Bucketlist y varias, ¿verdad? Entonces, y si yo empiezo a ver, por ejemplo, aquí me sale The People Working Corporation, porque yo andaba buscando un curso, luego Punta Mango, porque ya estuve ahí, aquí estás al día, revisa tus publicaciones. Toca dos veces y mira lo que pasa. O sea, la gente anda buscando. Aquí es algo de Cristian Gómez. No lo sigo, pero me está ahí. Sofá Robot, me están hablando de algo. Y aquí sale el presidente Nayib. Y varias cosas, ¿verdad? Reel sugerido. Aquí me preguntan, ¿ves? Entonces, que si me gusta este pastel. O sea, hay tantas cosas, pero es por paladarte. Entonces, pero lo que quiero es decirles de que es que no es solo contar una historia, sino que hay que ver cómo lo voy a contar, ver cuál es la información que yo le voy a trasladar a las personas para que genere valor, para que genere ese compromiso de seguirme o que genere el compromiso de convertirse, de que ya no solo ser un lead, sino que convertirse, ¿verdad? Entonces, puedes poner cuentas regresivas y añadir enlaces para que vayan a tu sitio web o vayan a reservar, por ejemplo, o a comprar una entrada para ver a quién, al Conejo Malo, a Luis Miguel, si a alguien le gusta, o al Buki que va a venir, no sé, eso, ¿verdad? Podemos poner, aquí hay una pregunta y respuesta, que es lo que me acaban de preguntar a mí, ¿verdad? Entonces,
Me preguntan qué edad tengo para, por ejemplo, una universidad, por una beca y cosas así. Entonces, esa es la interacción que tenemos, ¿verdad? Y yo puedo ver, por ejemplo, aquí en mis perfiles, que estoy viendo por la arte que tiene un estado, podríamos decirlo, para, mal dicho, pues, pero que está en rojo. Pero hay otro que es Surf City, por ejemplo, que yo lo sigo, ya está en verde porque ya vi el contenido y unas espectaculares olas. Entonces, pero eso es lo que les quiero decir. Nosotros debemos de ser muy hábiles para contar la historia que vamos a subir en Instagram, ¿verdad? Podemos poner música importada desde la biblioteca de Instagram, ¿verdad? Importada es de Taylor Swift o bueno, Madonna ya no es de ustedes, del gusto, pero Taylor Swift sí, o la niña esta, la que era la Ana Montana, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ella, la Miley Cyrus, ¿verdad? Efectos de realidad aumentada, avatares, filtros y stickers. Aquí también podemos poner GIF animados para resaltar el contenido de story. La cosa es que sea atractivo y que llame y venga conmigo, ¿verdad? Cada una de estas opciones me permite a mí crear historias que sean más interactivas, porque eso es lo que queremos, que sea interactivo. Lo que queremos es que le interese. Pero como yo digo, físicamente, si yo paso frente a una vitrina y está fea, yo me voy de largo, pero si está preciosa me detengo y hasta capaz entro, ¿verdad? Eligen, siguiendo que elegir, el boomerang. Bueno, aquí estábamos crear contenido. El boomerang, el efecto boomerang. La ya tan conocida función de boomerang de Instagram te permite crear videos cortos y animados en un bucle continuo. Es decir, que va para adelante y va para atrás, tipo carrusel, pero que se regresa, va y viene. Eso me permite hacer, ese es el efecto boomerang. El layout es, perdón, perdón, perdón. El layout, bueno, vamos a ver, seguir viendo en la siguiente clase. Pero este layout es una función de Instagram que permite crear collage de varias fotos y videos. Aquí podemos utilizar las dos cámaras, la frontal y la tercera. Entonces, y podemos seleccionar de 2 a 6 opciones, tanto de videos como de fotografías o collage, para combinar un diseño personalizado y crear una publicación única. Aquí está el filtro que les decía, que ahora tú, es tu turno. ¿Para qué? Para generar esa interacción. Nos vamos a quedar en la 13. ¿Sí? En la 13 y seguimos mañana. Yo soy normalmente más gritón, pero ahora estoy un poco debilucho, pero ahí vamos a estar. ¿Me oyeron, verdad? ¿Me escucharon? Sí, okay. Bueno, espero les haya gustado la clase y mañana vamos a seguir con cosas más interesantes. Siempre se va poniendo más interesante. Les agradezco mucho que hayan estado a tiempo. Y adelante, Georgina, dígame. Buenas noches, licenciado. Yo ingresé un poco tarde porque estaba en la clase de Facebook. Entonces, Sí. no creo que cuando yo entré ya había pasado asistencia, pero aquí estuve en la clase. Ok. Fíjese que a propósito de la asistencia, antes de que se vayan, la voy a pasar ahorita, porque realmente yo no lo olvidé. Y gracias, oye, Ana Georgina, que me lo acaba de decir usted, porque la verdad no. No se vayan, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a pasar la asistencia, aunque aquí estamos ya. Wow, qué bárbaro, perdonen. Que le voy a tomar unos minutitos más de su tiempo. Y Georgina, muchísimas gracias. Oye, si no hubiera sido por usted, a saber qué hubiera pasado con esto de la asistencia. No, yo estaba con Realmente. el pendiente porque ingresé tarde y dije yo, normalmente la asistencia la toman al Al principio, ¿verdad? inicio, Pero ingresé exactamente. tarde y dije yo, bueno, estuve en el curso de marketing también con otra licenciada y ella lo Sí. tomaba al inicio y al final. Es que es al Entonces, pero inicio. cuando, pero ella lo tomaba al final porque decía, a veces toman asistencia y al final ya se van, ya no se quedan en la clase. Entonces Okay. ella lo tomaba doble, pero me llamó la atención que no lo tomó, entonces dije yo, no, mejor le voy a decir porque si no me van a poner falta. Okay.
Vamos entonces. Ahora es jueves, ¿no? Ok. Alison Nicole. Alison Nicole. Amalia Lorena. Presente. Gracias. Ana Georgina. Presente. Andrea Belén. Andrea Belén. Presente. Presente. Ok, permítame. Chévere. Berenice Yamilet. Berenice. Ok. Carlos Ricardo. Presente. Carmen René Torres. Presente. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Araceli Elena. Elena Araceli. Presente. Elio Francisco. Presente. Perfecto. Elizabeth Abigail. Presente. Okay. Giselle Maricruz. Presente. Perfecto. Permíteme un segundo. Licenciado. ¿Sí? Berenice acaba de escribir diciendo de que ella está presente, pero el micrófono no le funciona. Berenice. Ok, gracias. Le pongo aquí presente. Ivette Noemí. Presente. Jaime Roberto. Acá Jaime está. Roberto. Sí, dígame. Presente. Luz Adriana. Luz Adriana. Presente. Marta María Arriola. Marta María Arriola. No está. Adriana Callejas, Luz Adriana Callejas, presente. Dime un segundo, quiero ver. Sí, está presente, Luz Adriana. Marta María Arriola no está, ¿verdad? Natalia Marcela. Perdón, ¿quién escribió ahí? No vi esto. Presente. Profe. Profesor, ¿Sí? Marta Ariola está escribiendo, dice que se le apagó la computadora cuando estaba Ok. tomando la lista. Ok, perfecto. Paola Yesenia. Paola Yesenia. Rosa Minta. Presente. Sofía Abigail. Presente. Xiomara Karina. Xiomara Karina. Presente. Chévere. Jacqueline Yvette. Presente. Jenny Lisette. Presente. ¿Alguien se quedó? Sí, licenciado, a mí no me ha mencionado. ¿A quién? Alejandra Yamilet Eraso. Ah, va, perfecto. ¿Quién más? Usted es la número uno, Alejandra. Digo, de Sí, la pero no lista. me mencionó. Yo Vaya, ya estuve estamos. pendiente y no me mencionó. Bueno, ya estamos todos entonces. Muchas gracias, que estén bien, feliz resto de la noche y nos vemos mañana. Mañana me acuerdan de la lista, oye. Perfecto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Señoritas, Muchas buenas caballeros, noches. ha es Jenny un gusto Lisset tenerlos. acaba de escribir. ¿Quién? Jenny Lisset ¿Qué dijo Jenny Lisset? Vamos a ver. dice que no escuchó que lo mencionaran. Vamos a ver a Jenny Lisset. Jenny Lisset. Teresa Arias.
No la veo No aquí, escuché fíjate. el licenciado que me mencionó. Pero no la No sé veo si aquí, se dice. escucha. ¿Cómo no la escucho? Sí la escucho, pero no la veo acá. Jenny, Lisette, Ivette, Noemí, Elizabeth, Elena. Bueno, la voy a agregar aquí. Okay. Disculpe, la clase es de lunes a jueves, perdón. Sí, pero estos días vamos a tener viernes inclusive. Ah, okay, está bien. Sí. Henny es con doble N. Es YENNY al final. Okay. Espérenme un segundo. Jenny Lisset, doble S. Sí, Lisette. Lisset T. Doble T. Doble T al final. Ok. Jenny Lisset, ¿me dijo el apellido? Pérez Arias. Pérez Arias. Ok. Gracias. Perfecto. Ok, excelente, ahí queda. Ya está. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches.